Bueno, hoy os vamos a enseñar cómo se actualiza el nuevo hardware de Cruise M4 que ha arreglado errores de los pantallas azules. Lo primero que debemos hacer es ir a la página oficial. Cogemos el firmware, lo descargamos el de 128 GB, que en nuestro caso, si nos damos cuenta, son el mismo. Lo descargamos, lo quemamos y ya tenemos el DVD. Vamos a reiniciar el equipo. Bueno, pues hemos iniciado el arranque desde el DVD. Se está cargando el DVD. Está buscando ahora mismo el SSD. Escribimos yes. Está actualizando el firmware. Crucia no asegura que no vamos a perder los datos. Esperemos que sea así. Bueno, pues ya está actualizado. Veamos si acepta los comandos reboot. Sí, no se puede. Pues entonces, un control a suprimir, reiniciamos y quitamos el DVD. Este mismo proceso me va a hacerlo con un CD, como lo hemos hecho nosotros, se puede hacer con un USB. Y ahora vamos a comprobar si realmente hemos perdido los datos o no hemos perdido los datos. Y ya tenemos quitado el error de las pantallas azules. Como vemos, no hemos perdido ningún dato.